¡Hola, hola! Hoy os traigo otro chivatazo para conseguir un arma por tiempo limitado. O sea, ya sabéis, tenéis que ser rápidos y tener ópalos, claro. ¿Qué tienes hoy para mí? Y es que en la selección diaria de Reda, solo por hoy, durante 24 horas, podéis haceros con el impacto atronador. De este paquete ya es la tercera arma que han sacado. Sacaron primero la espada, luego la lanza y ahora han sacado el martillo este. Solo falta por sacar aquí un arco depredador de este paquete. Así que nada, yo me lo voy a pillar porque tengo ópalos de sobra, que para eso están los ópalos, para moverlos. Resistente y, porque leve. Tengo pocos martillos, la verdad, a mí es los martillos es un arma que me gusta y no tengo mucho, así que me lo voy a pillar. Total, para eso tengo los ópalos, para gastarlo. Eso es como el que tiene dinero y no se lo gasta. Pues entonces, ¿para qué carajo lo tiene, Guillo? Ahora debo marcharme. Vale, adiós. Vamos a verlo. Adiós de momento. Y si esta arma es como sus hermanas, no va a hacer falta vídeo explicativo, como suelo hacer. Vale. A ver. Como ya os he dicho, aquí. ¿Ves? Esta es la espada del paquete que salió, sacaron. Al poquito tiempo sacaron la lanza. Y ahora el martillo. Ya. Visualmente está guapo. Puede ser la pareja perfecta para el Mjolnir. Vale, aquí tenéis la descripción y aquí las ventajas, ¿vale? O sea, la ventaja no, la estadística, perdón. La ventaja la vamos a leer ahora. A ver, dice así. Aumenta tu aturdir en combate. La bonificación disminuye hasta llegar al mínimo mientras sigues en combate. Vamos, como las otras. El tiempo de recuperación comienza cuando dejas de estar en combate, ¿vale? Cuando dejas el combate. Acumulación 4 veces. Es decir, y duración 10 segundos, es decir, que cada 10 segundos entras en combate y te dan 40 de aturdir. Cada 10 segundos va cambiando y va bajando. 30, luego a los 10 segundos 20 y luego a los 10 segundos 10. Y así se queda. Mientras estés en combate, se queda con 10, pasado ese tiempo, ¿vale? Y luego recuperación 20 segundos. Vale, no está mal. Para un tándem de aturdimiento o para ser la pareja del Mjolnir, no está mal. A ver, vamos a equiparla para que la veáis así fuera en fotillo. Espérate, no me vaya a cargar el perro, que ya me ha pasado más de una vez que me he cargado al perro. Oh. Qué guapo, tío. Pues yo no sé si esta podía haber sido el Mjolnir. Podía haber sido un Mjolnir más creíble que el Mjolnir que tenemos, ¿eh? ¿Ves? Con los rayos y tal. No sé. Bueno. Nada, pues ya está. Venga. Yo creo que ya se ha visto bien. Así que ya sabéis, si os gusta este arma y tenéis unos palillos para comprarla, para adelante. ¿Cómo lo da Alicante? Venga, yo me quedo aquí. ¡Hala! Hasta luego, sed muy buenos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.